La polea rígida se usa en motores de funcionamiento suave con bajas irregularidades de rotación. Las poleas rígidas se sujetan con una tuerca y no tienen una cubierta protectora. Las poleas con características de sobremarcha y amortiguamiento se denominan OAD, desacoplador de alternador de rueda libre. El OAD debe configurarse exactamente para ajustarse a las cargas de la transmisión por correa. Proporciona un lanzamiento suave después de la fase de giro libre y elevada comodidad de funcionamiento, calmando la transmisión por correa. El OAD está protegido contra la intrusión de suciedad y agua por una cubierta de plástico. Las poleas de embrague unidireccionales se conocen como OAP o también polea libre de alternador. Esta moderna tecnología se usa en casi todos los motores de combustión sujetos a las elevadas vibraciones e irregularidades de rotación actuales. Así como el OAD, la OAP también tiene una tapa protectora de plástico. Las ventajas comparadas con la polea rígida son un funcionamiento suave, calmando la transmisión por correa y con ello reduciendo el ruido, consumo reducido de combustible y la conservación de los componentes de la transmisión por correa auxiliar. Las fuertes vibraciones en la transmisión por correa pueden dañar a componentes como los tensores de correa si la OAP no está funcionando correctamente. Si la función de giro libre está intacta, el alternador llegará a una parada retardada si el motor se apaga mientras funciona con altas revoluciones. Comprobando el funcionamiento de la OAP a mano, si la herramienta de montaje puede girarse en una dirección, la polea de embrague unidireccional debe poder sostenerse con mínima fuerza. Si giramos la herramienta en la dirección opuesta, la OAP debe bloquearse inmediatamente. El OAD se bloqueará después de una resistencia creciente inicial. La polea de embrague unidireccional está funcionando correctamente cuando gira libremente en una dirección y se bloquea en la otra. Si una polea de embrague unidireccional o polea libre de alternador no funciona correctamente, debe ser sustituida. Al sustituir el producto, siempre debe ser sustituido con las poleas referenciadas por INA. La instalación se lleva a cabo usando una herramienta especial. El par de apriete no debe exceder de 85 Nm al instalar la nueva pieza. Asegúrese de que la polea de embrague unidireccional o la polea libre de alternador está funcionando correctamente después de la instalación. Al concluir la reparación, siempre debe montarse una nueva tapa protectora. Esto es importante, ya que el hecho de no montar la tapa protectora anulará la garantía del producto. Schaeffler Automotive Aftermarket es el primer suministrador en ofrecer un kit de herramientas que permite la sustitución profesional de todas las OAP y los OAD que están disponibles en el mercado actualmente. La OAP de INA se ha suministrado a fabricantes de vehículos más de 120 millones de veces. Esto significa que la OAP de INA está incorporada en uno de cada 5 vehículos en todo el mundo. Deje que su alternador funcione libre.